El Consejo Mundial de Iglesias reúne a más de 110 iglesias de todo el mundo. Carla Quijoyán dirige su programa Jóvenes y el Movimiento Ecuménico. En él trata la aparición de grupos radicales que afrontan con violencia sus diferencias religiosas. Mi trabajo por la paz es una cuestión de supervivencia, aunque sea una pequeña contribución, es importante. Es una manera de sobreponerse a las absurdas guerras. La religión debería ser una fuente de fe, justicia y esperanza, y este es el principal mensaje que queremos difundir en este encuentro. Han organizado ya cinco conferencias entre jóvenes cristianos y musulmanes. En la última participaron jóvenes del Centro Egipcio Musulmán de Al-Azhar, la universidad islámica más importante del mundo. Allí hablan sobre cómo se puede mejorar la relación entre los jóvenes y sobre religión y violencia. The concept was that we wanted... Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de estos jóvenes cristianos y musulmanes en Egipto para que recuperen su dignidad, especialmente en los poblados donde la tensión entre ambas religiones es muy notable. Durante siglos ha habido tensiones entre cristianos y musulmanes. Desde 1971 el Consejo Mundial de Iglesias intenta establecer entre ellos un diálogo abierto. Queríamos crear paz y contribuir a la paz desde un nivel profundo. Este es un ejemplo de cómo el Consejo Mundial de Iglesias aporta su grano de arena en proyectos basados en el equilibrio entre comunidades religiosas. El Consejo Mundial de Iglesias reúne a más de 500 millones de cristianos, incluyendo las iglesias más ortodoxas del mundo.